Catete, siéntese bien. ¿Todavía más maletas? Esta es la última, señor. Qué fantástico que haya vuelto tío Tomasito. Sí, ya lo creo, para los acreedores. Supongo que se va a quedar a vivir con nosotros, ¿no? Naturalmente, no lo dejaremos ir a vivir a un hotel. ¿Por qué no? Ha pasado tantas noches en la comisaría. Florencio, por favor. Es mi hermano. Ana, ese es tu único defecto. Ha sido la vergüenza de los Méndez. ¿Cuándo, muchacho? Muchacho, era un pailón cuando tu padre tuvo que mandarlo a Europa para que no matara disgustos a la familia. Pero han pasado 30 años. Ya ves que ha vuelto. Querrá ser vida de hogar. Ah, ha vuelto porque está fundido, por eso ha vuelto. Papá, ¿este retrato de tío Tomasito es de cuando tenía el lío con la corista? Bueno, esto no le interesa, mijita. No son preguntas para una niña. Mira, hasta por fotografía da mal ejemplo. Mírale la cara, qué tipo más simpático. Bueno, por fin. Por fin instalado en el hogar. La verdad es que lo que no imaginaba era encontrar estas maravillas de sobrino. Parece mentira que Martita sea hija tuya. Nosotros lo conocíamos mucho de nombre, tío Tomasito. Las calumnias que les habrán contado, ¿no? Bueno, supongo que ahora que peinas canas, se te acabarán las mañas, ¿eh? Estoy hecho un santo. Ahora cuando salgo de noche ya no es nada más que para ir a los velorios. Creíamos que te habías olvidado de nosotros. Pero ¿cómo me iba a olvidar? Me extrañaba tanto a ti, a esta casa donde hemos nacido, que tiene tantos recuerdos para mí. Así es. ¡Ay! Cada vez que lo veo, me emociono de ver a mi padre, papá. No, Tomasito, ese es tío Ignacio. ¡Ah, papá es este! Sí, el irlandés. Siempre me he confundido con los dos, como se parecían tanto. Lo mejor que vengas a tomar el té. Oye. Preciosa la muchacha, ¿eh? Oye, Petete, tienes buen ojo para elegir. Oye. Seguro que la elegiste tú, supongo. Oye, Tomasito, esa no es una broma para un niño. Niño, tamaño grandulón. Yo a la edad de este era el terror de las sirvientas del barrio. Bebé, tú no eres un buen ejemplo que convenga imitar. Al contrario. Yo me he divertido mucho. En cambio, ¿qué has sacado tú con tu seriedad? Que la gente me respete, que confíe en mí. Que en la bolsa mi nombre sea una garantía, cosa que no ocurre con el tuyo. ¿Quién te ha dicho? Mi firma es una firma muy importante. No. En todos los cabarets de Europa y de América me dejan firmar. Así andan tus finanzas, ¿eh? Andan mal, ¿verdad? Pues, yo te voy a enterar de lo que te queda. O de lo que no te queda, mejor dicho. ¡Petete! Ya estás tirando villitas otra vez. Esta es la educación que has aprendido. Ay, no lo retes, hoy llegó Tomasito, estamos... La llegada de Tomasito no altera para nada la costumbre de esta casa. Mejor voy a seguir trabajando. Oye. Sí. Que te diviertas, hijo. No es por nada, hermana mía, pero tu marido está cada vez más ciprés. Tú sabes cómo es su carácter. Pero es que a este me lo va a volver tarado con esa educación. Sí, es cierto. Es demasiado severo con él. No importa. Yo me encargaré de avivarlo. Te voy a sacar de línea, vas a ver. Bueno, voy a terminar de arreglar tus cosas. Ya. Esta noche, cuando todos se acuesten, saldrás conmigo de farra. Por favor. ¿Los dos, tío? Sí, ya verás quién es tu tío, ya verás. Oiga, tío, parece que usted todavía no se... no se está como quieto, ¿no? No. No me canso de divertirme en ningún momento. Pero además... Y dígame una cosa, ¿no se ha aburrido de vivir tan solo? ¡No, jamás! A los 20 años yo ya tenía alma de solterón. Ah, pero sin embargo, estuvo muy enamorado. Sí, no, eso sí, varias veces. No, yo le estoy hablando del gran amor de su vida. Se llamaba Soledad, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabes tú? Bueno, porque yo vi la foto que puso en el velador. Ah. Que era linda. Ya lo creo, era tan linda. ¿Y usted la quiso mucho? Muchísimo. Bueno,
pero entonces, ¿por qué no se casó con ella? Mi familia. Esto hizo todo lo que podía por separarnos. ¿Sí? Me mandaron a Europa. En lugar de que ella llevara una vida decente a mi lado, prefirieron que yo llevara una vida indecente en París, ¿comprendes? La moral de aquellos tiempos, hija mía. ¿No la pudo olvidar? No, la verdad es que nunca. La he recordado siempre. Qué pena, tío. Si supieras cuánto me arrepentí de haber sido tan débil. Pero entre mi padre y... ¡A ver, dónde está ese francesito! ¡Pero, Joaquincito, hermano! ¡Amigo de mi alma! Sinvergüenza, no me escribiste nunca. No, pero me he acordado siempre de ti. Sí. ¡Otro abrazo, otro abrazo! Oye, guarda, guarda, el reuma, oye. Bueno, ustedes... Por lo que veo, te casaste, ¿no? Sí, mi señora. Ah, o sea que fue una boda bien colmada. Sí. Señora, mucho gusto. Igualmente. Ustedes querrán recordar sus tiempos de muchachos, ¿no? Pues sí. Yo voy a ir a ver a saludar a Angelina. Vamos, mamá está arriba. Por acá. Anda, Peque. Muy bien, oye, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué haces? ¿Qué haces ahora? Pues mira, alterno los negocios con el cuidado de los niños. ¿De qué niños? De los niños tengo siete. ¿Siete niños? Siete hijos. ¡Qué bárbaro, oye! ¿Te acuerdas hace 30 años cuando hacíamos la cimarra y nos íbamos al cepelín? Claro, pero eso ya se acabó. Ahora van puros pitucos chascones. Sí. No hay una pelea ni un botellazo. ¡Da asco! Claro, que no hay ritmo, no hay ritmo. Nada, no, ni comparación. En cambio nosotros, ¿te acuerdas cuando rompimos todos los espejos del Lucerna? Como para olvidarme. Todavía me duele el sifonazo que le tiraste al mozo, sí, y me lo pegaste a mí. Sí, porque se agachó él. Claro, yo estaba con la gringa Flora. Pero no por nada, pero qué gringa. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no voy a acordar? Y tú estabas con Soledad. Soledad. ¿Qué fue de Soledad? Murió. ¿Murió? Sí. ¿Cuándo? Hace 5 años. Por suerte, alcanzó a ver a su hijo recibido de médico. ¿Tuvo un hijo? Sí. Nació a los pocos meses de irte tú. Pero entonces, ese hijo... Ese hijo es tuyo, Tomás. ¿Qué cosa? Tuyo. Pero, ¿y por qué no me avisaron? Bueno, Soledad no quiso que supieras nada. Nunca te perdonó que la abandonases. Pero si cuando me fui no me dijo nada, y después no contestó a mis cartas. No, ni siquiera te quería nombrar. A mí me hizo jurarle que no te diría nada hasta después de muerta. Y eso siempre y cuando regresaras a tu tierra. ¿Y cómo se llama? Ricardo Alonso. ¿Y se me parece? Mira, no lo conozco, pero sé que es un gran muchacho. ¿Un hijo? Sí. Pero cómo, oye, cómo me gustaría conocerlo, ¿no? Estoy con unos nervios bárbaros, ¿no? Sí, bueno, pero serénate, hombre, no, pero serénate. Es que tú no sabes lo que es tener de golpe un hijo, que además te lo dan recibido de médico y todo. Cálmate, cálmate. Cuidado, discreción. Sí, se oye. Lamento cortarles la charla, pero hay que hacer los deberes de los niños. Esto, sí. Tenemos que vernos más frecuentemente. Sí, como no. Mucho gusto, señora. Mucho gusto, señor. Sí, sí. Yo lo llevo fuera. Vamos, claro. Nosotros nos vamos a estar viendo a cada rato, ¿eh? Naturalmente. Sí, no te preocupes. Claro, hombre, claro, sí. Oye, cálmate. Adiós. ¿Qué le pasa, tío? No, nada. ¿Ustedes han oído nombrar al doctor Alonso? No. Ricardo Alonso. ¿Por qué? ¿Estás enfermo? No, si me siento bien. Lo que pasa es que tal vez necesito hacerme revisar, ¿comprendes? ¿Pero qué tienes? Nada grave, pero es mejor salir de dudas, ¿comprendes? ¿Pero de veras no han oído hablar de él? No, por lo menos yo no recuerdo. Pues es raro, porque es una notabilidad el tipo. Creo que es uno de los mejores médicos que existen. ¿Aló? ¿Con el consultorio del doctor Alonso? ¿Está el doctor? ¿Hablo con él? Dígame, doctor, ¿podría usted pasar por la casa de los García Méndez? República 1425. ¿Enseguida? Gracias, doctor. Tienen que haberlo oído nombrar. Sí. Claro, lo que pasa es que ustedes no se fijan en nada. Mire, por favor,
Déjenme un momento sola con Tomasito. Bueno, papá. Está bien. ¿Quieres hablar conmigo, San Luis Gonzaga? Yo no. Prefiero que hablen los números. ¿Es mi biografía? Y bastante triste. 1949, remate del terreno de la calle Bulnes. ¿La calle Bulnes había un terreno? Sí, pero nunca lo conociste. 1954, hipoteca de la chacra de los tordos. Bueno, déjate de recuerdos esto fúnebres. Abrevia. Bueno, aquí tienes el haber y aquí el debe. Sí, pero ¿y el debe haber? Sí, has dicho bien, debe haber, pero no hay. No hay. Solo te quedan 340 mil pesos en el banco, tu parte en esta propiedad y la casita de la calle Lima. O sea, lo que quiere decirse es que estoy en la más completa miseria. No, todavía te alcanza para vivir. Modestamente, por cierto. Pero es necesario que te corrijas, hombre. No, si tienes razón, no me queda más que entrar en vereda. Exactamente. No, y lo peor es que ya no me queda nadie a quien heredar de la familia, ¿comprendes? Sí. Eso va a ser una tragedia. Aída, vaya a abrirle al médico. ¿Un médico? Sí. ¿Quién está enfermo? Tío Tomasito se siente mal. Claro, mientras estuvo enfermo, Perdón, señor. Dígame. La señorita Maderna, señor. Ah, sí, dígale que pase. Sí, señor. Ah, entonces no era nada el médico. Pase, por favor. Mi estimada Gladys, qué sorpresa verla por aquí. ¿Agradable o desagradable? Agradabilísima. Ya sabe cuánta simpatía siento por usted. Pero no imaginé que vendría a visitarme. Bueno, estuve en su oficina y me dijeron que hoy no iría. Y como necesito hablar urgentemente con usted... Oh, sí, pero encantado. Tome asiento. Gracias. Dígame, ¿cómo le va? Mal. Hoy he tenido un serio disgusto con Rodolfo. Oh, bueno, ya pasará. Las peleas de ustedes son cosas importantes. No, esta vez nos hemos separado definitivamente. Bueno, ¿y por qué? Rodolfo está inaguantable. Últimamente le dio por los celos. Quería que no fuera a fiestas, que no recibiera a mis amigos, que no flirteara con nadie. Bueno, y en una reunión llegó al colmo del ridículo. Pretendió que bailara con él. Bueno, me parece muy natural, ¿no? Pero Florencio, no sea anticuado. Eso ya no se usa. Como es lógico, me negué rotundamente y seguí flirteando con mis admiradores. Al llegar a casa se planteó la cuestión. Tienes que decidirte, me dijo, ¿ellos o yo? ¿Y usted qué le contestó? Ellos, naturalmente. Gladys, eso no se hace. ¿Pero usted pretende que yo viva sin admiradores? Una mujer bonita es como un monumento público. Debe poder ser admirada por todos. Bueno, sin embargo, eran una pareja tan simpática. ¿Quiere que yo hable con él y trate de reconciliarlo? ¡Ay, no! ¡De ningún modo! Por fin tengo libertad y quiero aprovecharla. Esta visita es puramente comercial. Rodolfo me dejó unos títulos y algún dinero y yo desearía invertirlos a fin de obtener una buena renta. Nadie mejor que usted para aconsejarme. Oh, bueno, yo estoy a sus órdenes. Trajo los títulos. ¡Ay, no! Pero puede verlos esta noche en casa. Lo invito a cenar. Bueno, yo como siempre con mi familia, ¿no? Ay, pero por esta vez solamente. No me des aire. Bueno, yo jamás salgo de noches. Oh, ni siquiera para acompañar a una mujer sola, casi viuda, que necesita más que nunca el apoyo de un hombre de experiencia que la aconseje. No sea malo, vaya. Muy bien, por usted haré una excepción. Ay, gracias, Florencio. Trataré de que lo pase lo mejor posible. No se va a arrepentir. No. Hasta luego. Hasta luego. No tarde. No se preocupe. ¿Aída? Sí, señorita. Ahora sí que tiene que ser el médico. Sí, señorita. Bueno. Insisto que para aquí el tío Tomasito se siente muy mal. Claro. Mientras estuvo bien, se dio la gran vida en Francia. Y ahora que le aparecen los achaques, tiene que aguantarlo la familia. Pero papá, se siente mal, pues. Niña, el doctor. Ya, avísale a mi tío. Sí, niña. Pase, doctor, por favor. Gracias. Permiso. Buenas tardes. Buenas. Soy el doctor Ricardo Alonso. Mucho gusto. Me acaban de llamar de aquí. Sí, es verdad. Supongo que no es usted la enferma. No, yo voy a ser...
de la enfermera. Y creo que voy a tener bastante trabajo. Sí. ¿Se trata de algún niño? Sí, de un niño que fuma, bebe y sale de noche. De lo más rebelde, doctor. Sí. Será así para que usted lo cuide. Sí. ¿Es su esposo? No, mi tío. Lo que pasa es que él ha llevado una vida muy desarreglada. Pero yo creo que entre usted y yo podremos corregirlo. Encantado. Lo trataremos en consulta. ¡Ay! Ahí está. ¡Tío! Sí. ¡Venga! Pero venga, tío. El doctor Alonso, mi tío Tomasito. Mucho gusto. Le aseguro a usted que... el gusto es mío. Bueno, lo dejo a solas. Ahora vas a ver lo que es bueno. Pero qué alegría verlo, doctor. ¿Cómo? ¿Tan mal se siente? No es por eso, sino tanto tiempo. ¿Nos conocíamos? No, pero casi nos conocimos. ¿Dónde, por favor? Aquí, en... La verdad es que no recuerdo. No, claro. Usted no se puede acordar. Si supiese, doctor, cómo me alegro de que usted haya hecho carrera. Pero, por favor, tome asiento, doctor. Gracias, gracias. Bien, dígame qué le ocurre. ¿Qué? No, si no hablemos de eso. Es que debo hacer otras visitas. ¿Qué siente usted? No siento nada. ¿Cómo nada? O sea, sí, quiero decir que me siento muy mal. El corazón. ¿Tiene palpitaciones? De todo, tengo de todo. Creo que debo estar en las últimas, doctor. Perfectamente. ¿Dónde puedo revisarlo? Aquí mismo, doctor. Muy bien, sí. Para no perder tiempo. Permítame. Sin embargo, el pulso es perfecto. No puede estar tan grave. No, pero a veces me ahogo. Ah, ábrase la chaqueta un poco, por favor. Sí. Voy a auscultar. Sí. ¡Ay! Vea, usted se morirá de cualquier cosa, menos del corazón. Es un verdadero reloj. Sí, pero hay relojes que se paran de golpe, doctor. El suyo tiene cuerda para rato. No, si no puede ser, doctor. Mejor revíseme de nuevo, ¿quiere? No hace falta. Ya lo revisé bien. ¿Y ese dolorcito en el pecho? ¿No convendría que me hiciera un electrocardiograma y fuese a verlo al consultorio mañana, por ejemplo? Lo que usted tiene que hacer es cambiar de vida. ¿Ah? Su organismo está desgastado y puede darle un susto. Nada de alcohol y acuéstese temprano, ¿eh? Ya está en edad de hacer vida de hogar. No, si eso es lo que yo desearía. Bien. Siga mis indicaciones y vaya a verme dentro de unos 6 meses. ¿6 meses? Uh-huh. ¿Y si me saco una radiografía y voy mañana? Es curioso. La mayoría de los enfermos desean no ver nunca al médico. ¿Y usted qué debe verme a cada rato? Bueno, mi ideal sería que usted viviese en casa, doctor. No está tan grave como para eso. Así que no voy mañana. No. ¿Y usted podría venir entonces? Por supuesto que podría venir, pero no me parece necesario. Dígame, ¿cómo se siente, doctor? Bien, muy bien. Pero creo que trabaja usted mucho. Sí, quizás sí. Tiene usted que acostarse temprano, doctor. Y sobre todo, cuídese. Sí, está bien, gracias. Entonces, ¿no voy mañana? No. Ya. Quédese tranquilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué hay? ¿Y desde cuándo es papá usted? ¡Papá! Qué extraña, qué linda palabra. ¿Papá? Sí, hijo, sí. Ya soy papá.
¿Aló? Sí, con lo de García y Méndez. ¿El señor? ¿De parte de quién? Un momentito. ¿Señor? ¿Sí? Lo llaman por teléfono, señor. ¿Quién? La señorita Madeleine. Ah, sí, gracias. ¿Dónde está el niño Petete? En su habitación. Dígale que quiero hablar con él. Sí, señor. ¿Aló? Sí. Oh, ¿cómo le va, Gladys? Por supuesto que me ocupé. Oh, y con bastante suerte. Ya vendí parte de sus títulos. ¿Cuánto? Mucho más. A ver, sabía que iba a alegrarse. ¿Cómo no? Si usted quiere, podemos festejar la noticia, ¿no? Eso sí, preferiría un sitio discreto porque anoche me llevé un buen susto. ¿Recuerda esa boda de la que nos retiramos enseguida? Pues estaba mi cuñado y mi hijo. No, no, afortunadamente no me vieron, pero me desagradaría que pudiera ocurrir. Perfectamente, estaré en su casa a las 9:00. Chaito. ¿Me llamabas, papá? Sí. Dime una cosa, ¿quién te ha dado permiso para salir de noche? Nadie, papá. ¿Y no te he ordenado que a las 11:00 tienes que estar en la cama? Sí, papá. ¿Y entonces cómo se explica que anoche te vieran bailando en una bar? ¿Es así como cumplen mis órdenes? Te faltan 15 días para los exámenes y andas perdiendo el tiempo en parrandas estúpidas. Me invitó tío Tomasito, papá. ¿Qué tío Tomasito ni 8/4? ¿Él va a estudiar por ti? No, papá. Muy bien. Ya que no bastan los consejos, vas a quedarte en casa a la fuerza. Ahora mismo lleva toda tu ropa a mi cuarto. ¿Me entiendes? La voy a guardar con llave en mi ropero. No asomarás la nariz hasta que des los exámenes. Ay, por favor, no hagan bochinche, por favor. Respeten a los moribundos. Lindo ejemplo le das al muchacho, ¿eh? Oh, no, no me grites, por lo que más quiero. Mira, me vas a oír. No, no, te oía ya desde arriba, oye. Pero dime, ¿qué te has imaginado? Habla bajito, ¿no ves que estoy enfermo? Mira, por mí puedes reventar. Me importa un bledo. Lo que no permito es que me eches a perder a Petete. Ay, mi cabeza. ¿Qué vas a tener cabeza? Si la tuvieras, no llevarías al muchacho a esos lugares y a semejantes horas. ¿Y tú qué andabas haciendo por allí? Porque te alcancé a ver. Eso es muy distinto. Yo estaba con un cliente. Me parece que el cliente vas a resultar tú. En cuanto a lo de anoche, lo hago por el bien del muchacho. El que no la corre de joven, la corre de viejo. Mira, esas son tonterías tuyas para justificar tu mala conducta. Yo sé bien cómo educar a mis hijos. ¿Le llamas educar a que el muchacho te oculte todo porque te considera un enemigo? Mira, los hijos deben respetar a los padres. Respetarlos sí, pero no tenerles miedo, como Petete te tiene a ti. Mira, me importan un comino todas tus opiniones. No tienes autoridad para hablar de esas cosas. Ni tú tampoco. ¡Pero lo que hay que oír en mi propia casa! Florencio, mi papá era... O sea, mi papá era igual que tú. Y ya ves el resultado. Lo confundo siempre con su hermano. Era tan severo que tuve que aprender a mentirle. Me tenía tan sujeto que en cuanto tuve un poco de libertad, me desboqué. Si no quieres que Petete se me parezca, no lo eduques como me educaron a mí. Mira. Yo voy a educar como se me antoja. Y otra vez que se repita esto, hablaremos en otro tono. Sí, en otro tono más bajo porque me duele la cabeza tremendo. ¿Y qué tal? ¿Qué se cuenta de nuevo, eh? Pregúntaselo a la monada de tu amigo. Mira, mira, qué espectáculo. ¿Pero qué te pasa, viejo? Anoche se le fue otra vez la mano con los whiskies. Mira, yo no sé para qué toma si le hace mal. ¿Eh? Vamos, hazle servir un café amargo. Estos son los muchachos vivos. ¿Eh? Oye, pero ¿cómo has quedado? Es que también son los whiskies que sirven ahora, hijo. Que yo no sé de qué lo hacen. Lo tienen que hacer de pomelo boliviano porque es tremendo. No, hombre, no. Mira, aunque te los trajeran de Escocia, igual te enfermarías. Llevas un tren que no hay cuerpo que aguante. Antes tomabas, pero no así. Es que antes no sabía que tenía un hijo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Yo tengo 7 y no me emborracho. Pero los tienes reconocidos. Saben que eres su padre.
¿Qué dirías si el mayorcito te tratase fríamente como si no fueras nada de él? Si es para volverse loco. Bueno, ¿y lo sigues viendo? Todos los días, con distintos pretextos. Ya no sé qué dolor ni qué punzada inventar para ir al consultorio. Con decirte que la vez pasada la enfermera me dijo, le vamos a hacer una rebaja a usted por las veces que viene, ¿ya? Pero lógico, hombre. Yo voy esperando que de pronto él sienta la voz de la sangre y me reconozca. Pero debo tener una sangre afónica porque no me reconoce para nada. Lo peor es que me trata como un extraño. Bueno, debe ser terrible, ¿eh? ¿Comprendes ahora por qué me emborracho tan seguido? Bueno, pero no puedes seguir llevando esta vida. Díselo de una vez. Mira, justamente mañana da una conferencia. Agárralo a la salida y le cuentas todo. No. He resuelto hacer otra cosa. ¿Sí qué? Dejar de verlo. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Pero tú crees que podrás olvidarlo? Por lo menos lo intentaré porque así no puedo continuar. Sí. ¿Cómo sigues, Tomasito? ¿No me ves? Agonizando, hija, agonizando. Sí. ¿Quiere que le sirva un whisky, tío? Calla. ¿Qué te parece si llamamos al médico? No, al médico no. Quiero morirme por mis propios medios. Ay, pero ya, tío, por favor, ¿podría recetarte algo? He dicho que no quiero ver al doctor y punto, se acabó. Bueno, por favor, no insistan. Si lo que tiene no es nada grave, se le pasará con una aspirina. ¿Con una aspirina? Lo que pasa es que este tiene la mona viva. Eso es lo que pasa. La mona viva, exactamente. Por eso, la mona estaba viva y por eso me han mordido el dedito gordo y tengo un dolor tremendo. Bueno, oye, veo que no estás para visitas. Volveré mañana, ¿eh? Hasta luego, Angelina. Hasta luego, Joaquín. Cariños a los niños. Ya de su parte, gracias. Saludos. Bésalos en mi nombre. Muchas gracias. Bueno, Tomasito, ahora que hemos quedado solos, me vas a oír. En los últimos días has perdido todo control, pero ¿tú crees que puedes seguir viviendo así? ¡Qué esperanza! Si sigo así, no llego ni a Navidades, hija, me muero antes. No hay hígado que lo aguante esta situación. Por supuesto que no. Voy a fallecer de un momento a otro. Se me parte el cráneo. Voy a poner la cabeza debajo de la llave de la cocina. Pobrecita. No hace falta que tú me acompañes. Sí, déjame solo. No me pierdo. Yo para la cocina conozco el camino. Ya sé. Ya. Que se vaya tranquilo. Ya está. Oh. Pero no se le puede dejar así. Hay que llamar a un médico. Ya lo llamé, mamá. ¿Tú? Sí. Le hablé por teléfono. Y estuvimos hablando largo rato. Es tan simpático, mamá. ¡Ay! ¡Tomasito! Uy, que me tiene tan preocupada porque tengo. ¿Sabe, tía, lo que me dijo? Que venía enseguida y que esperaba verme. ¿Así? Que tío Tomasito me perdone, pero ojalá que esta enfermedad le dure. ¡Ay, Marta! ¡Ay, por favor! Lo que pasa es que tú no lo conoces. Es tan buen mozo. Y hablamos bastante seguido por teléfono. ¡Qué criatura! Señora, ¿y el doctor? Aida, hágalo pasar. Sí. Ah, y una cosa. Tenga mucho cuidado con mi hermano. ¿Usted sabe? Sí, señora. Sí. Bueno, le pediré al doctor que le dé un buen susto. Se lo voy a pedir yo, mamá. El doctor se entiende conmigo. Está bien. Adelante, doctor. Disculpe el atraso, pero se me agravó un enfermo. Y usted me va a tener que perdonar a mí por molestarlo tanto por teléfono. Al contrario, me encanta. Le juro que mi intención es preguntarle lo indispensable, pero su conversación es tan entretenida que se me pasan los minutos. ¿Los minutos? Uh-huh. ¿Sabe lo que me sucedió ayer? No. Cuando usted llamó, yo estaba revisando a un enfermo. Lo dejé en la camilla y fui al escritorio. Al volver, lo encontré dormido. Habían pasado 3/4 de hora. No puede ser. Si a mí me parecieron 5 minutos. A mí también. Pero fue casi una hora. Qué vergüenza. Ricardo, le prometo no volver a hacerlo. ¿Por qué no? Son los únicos momentos agradables que tengo en el día. Ricardo, ¿cuál de sus enfermos se grabó? El viejito de la memoria. ¿Pero no estaba mejor? Sí, pero tuvo una recaída. ¡Qué lástima! ¿Y a usted cómo le va? ¿Cómo andan esas lecciones de piano? Uf, completamente abandonadas. ¿Por qué? Bueno, ahora dedico mi tiempo a organizar un beach party de beneficencia. Ah, qué bien.
Y además le he reservado una entrada y un sitio en mi mesa. Muchas gracias, pero no sé jugar al bridge. Pero si nadie va a jugar al bridge, vamos a bailar. Es que tampoco sé bailar. Bueno, no importa, porque en el club hay una terraza preciosa y yo creo que esa noche va a haber una luna maravillosa y vamos a conversar. ¿Acepta? Claro que sí. Será una noche maravillosa. Yo sé que sí. Bueno, Marta, perdón, pero tengo que irme. He pasado un momento muy agradable. Hasta pronto, Ricardo. ¡Mi tío! ¿Y su tío? Yo venía a revisarlo. ¿Usted venía a ver a mi tío? Pero dígame qué tiene. Mire, lo que pasa es que se sigue sintiendo muy mal. Pero ayer estaba perfectamente. Bueno, ¿que otra vez fue al consultorio? No, no. Ayer lo vi en la asociación médica. ¿Sí? Yo estaba dando una conferencia sobre la reducción de los cálculos hepáticos. Y de pronto se oyó una voz que decía, ¡bravo, doctor! ¡Muy bien! Era su tío. Se puso a aplaudir. Me hizo pasar una vergüenza. Sí, últimamente está rarísimo. Dice cosas sin sentido. Le compra dulce a los niños del barrio y además se embriaga todas las noches. Verdaderamente tiene actitudes muy extrañas. A veces en el consultorio se queda mirándome en silencio y los ojos se le llenan de lágrimas. ¿Ve, doctor? Está como trastornado. Yo no creo que su enfermedad se cure con inyecciones. ¿Por qué no habla con él y le averigua y le pregunta y le dice que le diga todo lo que le pasa? Sí, pero no querrá decírmelo. Pero yo creo que no. A usted lo quiere mucho, siempre está hablando de usted. Mire, asústelo. Dígale que si no le dice la verdad, usted dejará de atenderlo como médico. Sí, es una buena idea, probaré. ¿Usted acá, doctor? ¿Quién lo llamó? Yo lo llamé. ¿Y con qué permiso? Con el mío. Porque no vamos a permitir que siga suicidándote. Yo hago con mi cuerpo gitano lo que me da la gana. ¡Te equivocas! Y ahora mismo le van a ajustar las clavijas. Doctor, lo dejo en sus manos. Muy bien. Así es que no se siente bien, ¿eh? Regular, doctor, regular. Sin embargo, estos días ha salido. Sí. Lo he visto en distintas partes. Sí. ¿Me vio ayer en la conferencia? Sí. ¿Notó cómo lo aplaudía? Por supuesto. Pero otra vez no lo haga. Eso no se usa. No, es que estuvo brillante, doctor. ¿De veras le gustó mi disertación? Muchísimo. No entendí nada, pero lo dijo usted tan bien que me emocionó. ¿Con quién fue entonces? No sé, porque creo que le he tomado a usted una gran simpatía. Y la verdad es que me encanta. Me encanta verlo triunfar. Hombre, gracias. Bueno, a ver, ¿qué le ocurre, Nada, el dedito este que me tiene loco. Me duele, me duele. ¡Ay! No será porque le aprieta el zapato, ¿no? No, yo creo que es la gota. Sí, y la gota viene por beber a chorros. ¿Así? Ya le contaron. Permítame. Usted está intoxicado. Habrá visto usted que son distintas las marcas, ¿no? Yo creo que deben ser unos zapallitos que me comí anoche. Sí, ¿qué zapallitos? Los whiskies. ¿Por qué beben esa forma? Hable. No, si es que no puedo, doctor. Tiene la obligación de decírmelo. A usted menos que a nadie. ¿Pero por qué? Quedará entre nosotros. Un médico es como un confesor. Hábleme con toda confianza, como le hablaría a un hijo. Ricardo. Sí, sí, con absoluta franqueza. A ver. ¿Qué le ocurre? No, por favor, no insista que se lo voy a contar todo. Es lo que estoy deseando. Empiece. Muy bien. Usted lo ha querido. A ver, ¿por qué vive atormentado? Porque la verdad es que en el fondo yo soy un miserable, doctor. Bueno, si lo reconoce, ya no lo es tanto. ¿Verdad que no, doctor? Por supuesto. Además, esto sucedió hace muchos años. Yo era un muchacho todavía. Ah, lío de faldas. No, doctor. El gran amor de mi vida era una mujer maravillosa. Yo pensaba casarme con ella, pero mi familia se opuso. ¿Por qué? Porque ella era artista. Resolvieron mandarme a Europa.
y yo acepté ignorando que ella iba a tener un hijo mío. ¿Un hijo? Recién lo supe al regresar después de 30 años y no pude resistir el deseo de conocerlo. Siga, por favor. Con distintos pretextos, lo veo casi diariamente. Es un gran muchacho y estoy orgulloso de él. Pero él no sabe que soy su padre y ese, pues no sé, es mi peor castigo. A veces me quedo mirándolo y... y los ojos se me llenan de lágrimas. ¿Sabe usted? Siento deseos de abrazarlo y decirle, hijo mío. Y sin embargo, no me atrevo. Huyo de su lado casi como un delincuente. ¿Comprende, doctor? Sí, comprendo. ¿Usted cree que si yo se lo dijera, me perdonaría? Le aconsejo que no se lo diga nunca. Pero es que soy su padre. Ese hijo le contestará que para él, el padre murió el día que abandonó a su madre. Pero es que me obligó la familia. Además, yo no sabía que él iba a nacer. Será así, pero él no podrá evitar todo lo que ella sufrió para educarlo, mientras usted se divertía en Europa. Pero yo la quise siempre, igual que ahora quiero a mi hijo. A los hijos no basta tenerlos, hay que criarlos. Ese muchacho vivió 30 años sin usted, cuando más falta le hacía. Ahora no lo necesita. Pero, Ricardo, usted... Y discúlpeme, debo atender a otros enfermos. En adelante le ruego que llame a otro médico. Está bien. No volveré a molestar. Ricardo, lo felicito. Usted sería un actor extraordinario. Cuando le dijo a mi tío que no volvería más, con una naturalidad tan grande, que casi me convenció a mí. Y es cierto, Marta. ¿Cómo que es cierto? No volveré. Pero usted no puede hacer eso si mi tío lo necesita. No importa. Pero no habíamos quedado en atenderlo juntos, en cuidarlo entre los dos. Sí, pero lo he resuelto. ¿Y si yo se lo pido? Si yo se lo ruego, Ricardo, ¿aún así no volverá? No sé. Si usted me lo pide, tal vez, Marta, pero... déjeme pensarlo. Permiso. Ricardo. Es que no veo. A ver, ayúdame. Témelo. Bien. ¿Ahí? Sí, un poquito más a la izquierda. Más abajo. Eso. ¿Quieres que te las desparrame yo? No, gracias, no. Bueno, ¿ves bien ahora? Desgraciadamente, sí. Oye, ¿cómo avanzan las canas? Pero si es inútil, Tomasito, pierdes el tiempo. Sí, también tienes razón. Hay que resignarse. ¿Quieres fumar un cigarrito? No. Mira, lo que tomaría es un whisky. Lástima que Florencio haya implantado la ley seca en esta casa. Bueno, pero tú ya sabes aquello de que echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Espérate. ¿Y eso? Es que, ¿sabes que a mí siempre me ha gustado tener el bar en el jardín, comprendes? Oye, ¿tú también vas a tomar? ¿Eh? ¿Tú también vas a servirte? Pues sí, estoy perfectamente. Oye, si hasta podría bailar de puntas. Sí, pero, sin embargo, Ricardo sigue visitándote. ¿Tú crees que viene por mí? No, hombre. Viene por Marta, si yo no me chupo el dedo. Oye, ¿la festeja? Pues sí, la festeja, decididamente. Es que esa muchacha, tan chiquitita como es, y tiene un sexapil bárbaro. Ha salido a mí. Salud. Supongo que ahora Ricardo te tratará con cariño, ¿eh? No creas. Como médico hace la parodia de revisarme, pero en cuanto toco el tema del parentesco, cambia de conversación. Hace unos días, desesperado, coloqué aquí la foto de Soledad. Sí. Acá, en esta mesa. Él la vio. Sabe que es su madre. Sabe que soy su padre. Pero no hizo ningún comentario, ni pregunta nada, ni dice nada.
Pero qué barbaridad, hombre. Hola, tío. ¿Qué tal, Joaquincito? Oye, recién te levantas tú. Lo dice por el pijama. Ando así todo el día. El cenizo del padre que le escondió la ropa. Qué barbaridad, hombre. Bueno, tú sabes que todos los viejos son iguales. Las veces que me habré escapado en calzoncillos a tu edad. Claro que en aquella época tuya, lo afortunado es que los calzoncillos se usaban largos. Sí, hijo. Claro. Traes una cara de pedir. ¿Qué andas pidiendo? Tiene que hacerme una gauchada, tío. Esta noche tengo que verme con una chica. ¿Te arreglarías con 1000? Sí, y con un traje. Pero los trajes están bajo llave. Vamos, préstame uno suyo. Pero vas a aparecer embolsado. Bueno, sí, bueno. Peor es que no vaya, ¿no? Todo sea por el amor. A ver, pruébate ese mío. ¿Este? Sí. A ver qué tal me queda. A ver. ¿Qué tal? ¿Pasa? Sí, pasa varios centímetros, oye. Sí, claro. Menos mal que ahora se usan largos, así que... No, y además como en las watts ahora se gasta tan poca luz, sí, la falta de luz lo va a favorecer. Claro. ¡Petete! ¿De qué te estás disfrazando? Chiquito, tiene esta noche un compromiso. No puede ir en pijama. Sácate eso. Luego, cuando tu padre se vaya, te daré un traje tuyo. ¿Y si se queda en la casa? No te aflijas. Ahora sale todas las noches. Bueno, yo me voy a la oficina, ¿eh? ¡Hasta mañana! Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Evangelina. Adiós. ¿Niño Tomasito? Sí. Es la hora de la friega, ¿sí? Muy bien. Señora. Señora. Sí. Llamó la señorita Maderna, señora. ¿Otra vez? Sí, dejó dicho que el señor la llame enseguida. Pero qué negocio importante debe tener con ella. Yo le avisaré. Esto, siéntate a distancia de pellizco. ¿No le está bien así, señor? Bueno, acércate, porque si no, tengo que estirar el... demasiado, o sea, acá. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Oye, cuidado un momento. ¿Tiene las manos calientitas? No empiece, señor. ¿Por qué eres tan arisca conmigo? Porque a usted no se le puede dar confianza, señor. Pero es que así nunca vas a tener niños. ¡Oh, sí, sí, estoy bien! Tú no sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. Señor, por favor, quédese quieto. Dime, ¿no te gustaría tener una citroneta? ¿Una citroneta? ¿Y un chalecito en Las Condes con piscina? Claro que me gustaría, pa. A mí también, oye. No juegue con esas cosas, señora. Cuidadito, cuidadito, que me hace cosquillas. Bueno, ya está. ¿Pero cómo que ya está? El médico ordenó que cada friega debería durar por lo menos 10 minutos. Pero le ordenó una al día y usted me hace darle 4, señor. Y es que todavía no has aprendido a darlas, hija. Mira, la cuestión de la friega es una cosa así, verás. ¡Oiga, niño! Primero uno empieza por aquí, con cuidado. Después sigue uno... ¡Quédese quieto! ¡Oiga! ¡Ah! ¡No me digas niño! No me digas niño. Llámame negro. Oh. Dame un beso y se me cura enseguida el dedo. Señor, si usted sigue así, yo lo voy a acusar a la señora. ¿Eres así? ¿Pero por qué eres así? Este... ¡Tío! No sé. Anda nomás, que la próxima friega me toca a las 7. Usted es incorregible, ¿eh? Habrá que decirle a Ida que no esté más a sola con usted. Muy bien. Entonces yo le diré al médico que no hace falta que venga más. Que ya estoy sano. ¿Qué te parecería? Me parece que no me conviene. Te tengo agarrada, ¿eh? Tío, solo pienso en él. Por nada del mundo no estaría en la casa cuando viene de visita. Tío, qué buen mozo estaba esta noche. Que sale al padre, oye. ¿Y usted lo conoció? Al padre mucho, sí. Éramos inseparables.
Oye, por cierto, ¿te dijo algo ya? No, pero me mira. Estos muchachos de ahora, en mis tiempos yo, cuando comenzaba la vista, comenzaba el tacto, ¿comprendes? No nos conformábamos con miraditas, oye. Pero ayer estuvo a punto de hablarme. ¿Y qué pasó? ¡Puf! Apareció mi papá. El viejo secante ese de tu padre, oye. Siempre inoportuno. ¿Y a usted no le dijo nada? No, conmigo es muy seco, hablamos poco. ¿Sabe? Yo sé que me quiere. ¿Cuándo me lo va a decir? Tiene que ser muy pronto, hijita, porque yo ya estoy muy aburrido de hacerme el enfermo. Tío, unos días más, hasta que empiece a venir por mí y deje de venir por usted. Si tú me lo pides, encantado. Señorita, llegó el doctor. Ricardo. Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿cómo sigue usted, doctor? Bien, ¿y usted cómo sigue? Más o menos. Muy mejorado, bastante mejorado. Es que hay que ver también la mano que tiene la empleada, sí. Y a propósito, doctor, tengo una cosa de los bronquios, una tos. Yo creo que sería muy bueno unas friegas en la cadera para la tos, ¿no? Le voy a recomendar unas friegas, pero en el pecho para la tos. ¿En el pecho? Sí. Yeah. Claro, pero se las va a dar mamá. Pues, no, ya se me pasó el catarro. Estoy completamente sano. A ver, camina un poco, ¿quiere? ¿Ve? Sí, efectivamente, ya está casi bien. Ahí está. El casi sobra, doctor. Yo creo que usted ya no necesita venir más. Sin embargo, convendría que lo siguiera viendo un tiempo. No, yo creo que no hace falta que se moleste. Oiga, tío, el doctor sabe por qué lo dice, ¿eh? Y yo también. Él será el médico, pero yo soy el enfermo. Y sé que no tengo nada. Lo que me hace falta es salir a tomar sol, a distraerme. Ah, tiene razón, le hace falta oxigenarse. Sí, sí, sí. Mejor, ¿por qué no me sacas a dar una vueltecita en tu auto, mi amor? Ay, tío, yo no tengo auto. Ay, es verdad. Qué lástima, ¿no? Sí. Con el día tan lindo que hace. Bueno, si ustedes me permiten, puedo llevarlos en el mío. Ay. No, doctor, no. Usted tiene mucho que hacer, usted tiene mucho que hacer. Casualmente hoy es un día de poco trabajo. Claro. No, de ninguna manera no puedo aceptar. Se lo ordeno como médico. Bueno, si es así, obedezco. ¿Qué le parece si vamos a Pomaire? ¿A Pomaire? Me parece muy bien. Bueno, magnífico. Magnífico, ¿no? Sí, pues. Agradece que tienes un tío canchero. ¿Has visto cómo lo he traído, cómo lo he llevado al terreno nuestro? Oiga, tío, pídale permiso a mi mamá. ¿También eso? Uh-huh. ¿Qué diría Abel Alonso si me vieran estos campeonatos? ¡Qué bueno es! Este paseo no debe causarle ninguna gracia. ¿Por qué? Él prefiere hacer otra vida. Estará deseando que llegue la noche para salir a divertirse. Pero él no tiene la culpa de ser así. No trate de defenderlo. Ricardo, si él se hubiera casado sería distinto. ¿Casarse él? Pero por supuesto, él quiso hacerlo. Pero la familia no lo dejó. Lo mandaron a Europa para separarlos. Pero ¿sabe? Él no la olvidó nunca. Era una mujer muy linda. Mírela. Se llamaba Soledad. ¿Y esta otra foto de quién es? Esa es la mamá de tío Tomasito. ¿Se imagina cómo habrá sido de grande ese amor? Que las tiene las dos juntas. Siempre me habla de ellas con una gran ternura. Yo creo que es por eso que lo quiero más. Sí, también yo siento ahora un poco más de afecto por él. ¿Sí? Debe ser terrible tener que renunciar a un cariño así. Sí, pero yo no lo haría aunque tuviera 8 familias juntas. Ah, ni yo tampoco. Su caso es distinto, Marta. ¿Por qué? Usted vive rodeada de afecto. Yo soy solo. Necesito querer a alguien. Enamórese. Es que en realidad yo quiero a alguien, pero no sé si me quiere a mí. Averígüelo. ¿No dicen que el amor es una enfermedad? Usted es médico. Haga el diagnóstico. A ver, permítame. ¿Pulso acelerado? ¿Mucho? Sí. Debe ser por la nerviosidad del paseo. Tal vez. A ver los ojos.
Los ojos no engañan. ¿Qué nota? Que está por enamorarse. Recién por enamorarme. Qué mal médico es usted, Ricardo. Chicos de campeones del liceo. ¡Ay, tío! Se han llevado el primer premio de debajo del agua, de sin respirar, ¿eh? Bueno, ya. ¿Me dio permiso mi mamá? ¿Te dio permiso tu mamá? Sí. Sí, anda a arreglarte campeona de pesca submarina. Después de haber visto lo que he visto, creo que ya te puedo tutear, ¿no? Por supuesto. Y si la vista no me engaña, me parece que entre tú y Marta y Marta y tú... Hay una gran simpatía. ¿Cómo una gran simpatía? ¿Cómo una gran simpatía? No seas cínico. Si os he visto hace media hora que estabais con las trompitas pegadas. Eso no tiene nada de malo. ¿Qué va a tener nada de malo? Si eso es buenísimo, hijo. Pronto seremos novios. Ahí te quería yo agarrar. No es posible que estas relaciones adelanten sin que se aclare lo nuestro. Ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? Supongo que no pretenderás casarte con Marta sin que ella sepa que eres su primo. Hay tiempo para eso. ¡Qué época, Dios mío, qué época! Antes eran los padres los que no querían reconocer a los hijos. Ahora son los hijos los que no quieren reconocer a los padres. La culpa de todo esto es suya, únicamente suya. Ah, veo que ya está por salir, ¿eh? Es inútil, hierba mala nunca muere. Si en vez de ser un viejo verde, haragán y calavera, pues es un hombre trabajador, te habría muerto hace rato. Ya sé por qué en el barrio te llamaban a ti el Castañuelas. Por la alegría que tiene él siempre tocando las castañuelas. Lo felicito por el paciente, doctor. Que Dios le dé paciencia para aguantarlo. ¿Ve el concepto que tienen de usted? ¿Qué aliciente puedo tener yo para decir que soy su hijo? ¿Y qué aliciente puedo tener yo para corregirme si tú no me das esférica, hijo? Empiece usted. Yo no diré que soy su hijo hasta que usted se porte como un verdadero padre. Entonces lo vas a poder decir mañana mismo. Un momento. El cambio tiene que ser para siempre, no por un día. Ponme a prueba. Fíjame un plazo. Muy bien. Veremos cómo se porta durante 2 meses. Ni una palabra más. Hoy mismo comienzo otra vida. No voy a dar motivo ni para que hablen ni tanto así de mí. Ya verás quién es tu padre. Ojalá. Ya estoy lista. ¿Vamos, tío? Mejor me esperan en el auto. Me pongo el saco y bajo. Ya, pero no se demore, ¿eh? No me demoro. ¿Vamos, Ricardo? Vamos. Retírese.
que Dios me perdone lo que hago. Los sacrificios que hay que hacer por los hijos. ¿Aló? Sí. Sí, un momentito, por favor. ¿Aló? Sí, soy yo. Ah, ¿cómo está, González? Dígame. ¿Cómo? ¿Que tuvo el gerente del Banco Español? ¿Pidió la liquidación de su cuenta? ¿Por qué? Ah, es extraño, ¿eh? Siempre los hemos atendido bien. Bueno, yo hablaré con ellos. ¿Tanto? ¿La señorita Maderna me propuso como garantía? Pero ya le he dicho que no quiero pedir crédito. Yo le daré ese dinero en efectivo dentro de unos días. Ya inició los trámites en el banco hipotecario. Bien, déjeme esa solicitud. Yo hablaré esta noche con la señorita Maderna. Sí, tengo que comer con ella. Buenas tardes. ¿Qué te pasa, Florencio? Nada. Te noto preocupado. Bueno, son cosas del trabajo. ¿No andan bien? Bueno, regular, pero mira, prefiero que no hablemos de eso. Señora, el testigo. Ah, sí. A ver, ponga las cosas en la mesa, yo le voy a ayudar. Voy a sacar este vasito. ¿Trajo todo? Sí, señora. O sea, me quedan unas poquitas cosas, se las traigo. Traiga la bandeja enseguida. Voy a llamar a los niños mientras tanto. ¡Marta! ¡Petete! ¡A tomar el té! Señora. La señorita Marta y el niño Tomás salieron con el doctor. ¡Ah, pero qué bien! Ellos deben ser, permiso. Ya, ya está. Vaya a abrir el tiro. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal el paseo? Fantástico. Estoy harto ya de paseos. Llevo 48 días de paseo. Ya estoy de paseo que me he paseado todo lo que había que pasearse. ¿Había mucha gente? No. ¿Por dónde vamos cuando vamos el doctor Martita y yo? Hay poca gente. ¡Ay, tío! Oye, cuñado, ¿estás haciendo footing para conservar la línea? Por favor, Tomás, no bromees. A ver, ¿cuántas cucharadas quieres tú? Yo, una nada más. ¡Ay! ¿Ah? Tío, he dicho una, pero tropezada. ¿Por qué? ¿Por qué te pones una nada más? ¿Pero qué haces? Por favor. Me puso toda nerviosa. ¿Tú quieres es que esta chica se pone nerviosa por no, cualquier pero cosa? No, era así, era una... Por Dios, el desorden. Todo este andeo, andeo. Por favor, no sigan hablando tan fuerte que me van a aturdir. Habla tú si tienes humor. ¿Que hay concurso de mudos en la casa? ¿Así? No digo yo, por saberlo. Ay, por Dios. Toma. ¡Qué rico perfume, papá! Este es de la peluquería. Ah. También perfuman ahora. El pañuelo en la peluquería. Sí, el pañuelo en la peluquería. Bueno, no tiene nada de particular. Sí. ¡Pero esto está hirviendo! ¡Parece que lo hicieran a propósito! ¡Pero Florencio! ¿Qué necesidad hay de servir el té tan caliente? Toma. No, sí que... Lo que pasa es que tu mujer le ha tenido siempre rabia a los ingleses y cuando toma el té, se lo pone caliente para que se quemen, ¿comprendes? No, y además, antes de servir el té, hay que ponerlo un rato en el freezer. Sí, claro, ríanse. Se ve que no tienen preocupaciones, que todo se les da servido. Pero no te pongas así, ¿qué no me voy a poner? Ando con los nervios de punta y aquí terminan de exasperarme. Es verdad. Parece que desde hace un tiempo
Todos nosotros te molestamos. Mamá. No por nada, Florencio, pero la verdad es que no tienes derecho a portarte así. Eres el más indicado para dar consejos. Mejor es que te fijes cómo te portas tú. A propósito de consejos, cuando un hombre casado le regala un perfume al amante, debe regalarle otro igual a la esposa para que no haya la diferencia, ¿comprendes? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso? Mira, la voz de la experiencia, ¿comprendes? Sale un poquito más caro, pero vienes a la mujer y le dices, mira, te he cambiado el perfume porque este perfume es maravilloso. ¿Qué sabes tú si eres soltero? Sí, sí, pero mi especialidad siempre han sido las casadas. ¿Se fue el viejo? Sí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Me lleva esta noche lo de Leonor? ¿Para qué? Está una fiesta formidable. Me dijo Joaquincito que irán unas lolas bárbaras. Va de retro, Satanás. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Tires una carita al aire. Hace más de un mes que está encerrado aquí. Lléveme. ¿Te lleve? Pero, Petete, ¿pero tú crees que la vida se ha hecho para andar de fiesta en fiesta? ¿Entre botellas y mujeres? Pero cuando vas a sentar cabeza, eres grandecito ya. Usted también. Qué juventud, Dios mío, qué juventud, ¿no? Ay. Evangelina. ¿Qué quieres, Tomasito? Ven para acá. Dime. ¿Por qué estás lloriqueando? Por nada. Dime la verdad. Soy tu hermano. Tu hermano menor, pero tu hermano. Ay, está bien. No, me siento mal por Florencio. Está tan cambiado. Ah, no seas tonta. Siéntate. Tú ves visiones. Desde hace un tiempo le fastidia todo. La casa, los niños, yo. Pero eso es el trabajo. No, Tomasito, no. Las mujeres no nos engañamos cuando hay de por medio otra mujer. ¿Pero estás loca? ¿Pero quién le va a llevar el apunte con la cara del lechuzón que tiene? Vamos, ni aunque lo rifes se te lo lleva nadie, oye. ¿Para qué tratas de disimular? Tú sabes muy bien lo que pasa. Esa mujer lo llama aquí por teléfono, Tomasito. Ya no come nunca con nosotros y todas las noches llega tardísimo. Bueno, suponiendo que sea así, estás empleando el peor sistema, achicarte. ¿Y qué quieres que haga? Dale celos. Déjate crecer el pelo. ¡Sal de noche! ¡Regresa a la casa a las 4 de la mañana! Quédate a hablar en la esquina, aunque sea con el Paco, pero dale celos. No haga bromas, piensa en los niños. Esa mujer lo ha envuelto, lo ha trastornado, Tomasito. Porque es un caído del catre, tu marido es un caído del catre. Si tuviera la cancha mía. No, Tomasito, no. Los hombres no deben ser como él, pero tampoco como tú. ¿Como era yo? ¿Querrás decir? Bueno, pero no te preocupes. Ya pasará todo, te lo prometo. Ojalá, ojalá. Leche, señor. ¿Otra vez? Pero tú no me perdonas ni una. Anda a abrir. Qué sacrificio, Dios mío, qué sacrificio. Ay, doctor, adelante, pasa. Gracias. Qué asco de leche. Hombre, lo felicito. Veo que sigue el régimen al pie de la letra. Dile al doctor cuántos vasos me tomé hoy.
4, doctor. Ah, bien. Dile cuántos días llevo sin pellizcarte. Dile a qué hora me acosté anoche. A las 11, doctor. Anda nomás, retírate. Martita. Sí. Dile al doctor a qué hora me levanté esta mañana. A las 9. ¿Qué hice luego? Se puso a regar las plantas. ¡Vetete! ¡Vetete! ¿Qué quiere, tío? Repita lo que me propuso hace un rato. ¿A qué me invitó? A salir esta noche. ¿Qué le contesté? ¡Aparta, Satanás! ¡Va de retro! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué concepción tenía yo de la vida? ¿Qué concepción no? ¿Qué concepto tenías tú de la vida? ¡No seas bruto! ¿Cómo fue? ¿Qué, qué concepto tenía yo de la vida? Eso. ¿Cuál era el concepto? Que cuando iba a sentar yo cabeza... Eso es. ...y varias cosas más. Ya no te acuerdo. Retírate entonces. Tienes que creerle, Ricardo. Está completamente transformado. Y así llevo 48 días. Muy bien, pero todavía le faltan 12. ¿Se puede saber para qué faltan esos 12 días? Ustedes no hacen otra cosa que hablar de eso. No, es que el doctor y yo nos entendemos. Ah. Ya lo sabrán todos. Muy pronto. ¿Sí? Sí. ¿Verdad que muy pronto, doctor? Espero que sí. Señoras y señores, brindo por la vida de hogar. Por las suecas... No, por las suecas no. Por la gimnasia sueca. Y por la salud personal de las vacas lecheras. Oye, pero ¿será posible? Aquí me tienes, hecho un ternero. ¡Es leche! Sí, pero no digas con esa cara. ¡Es leche! Di, ¿es leche? Es leche. Es leche, leche. Leche de vaca. Sí. Y tiene que tomársela toda, ¿eh? ¿No, no lo puedo invitar a mi amigo? Si él quiere. No, gracias, te lo agradezco mucho. Huele, huele. ¡Qué bárbaro, oye! Huele, huele, prueba, prueba. No, 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 mira. Aparte el vaso, por favor, que me marea el olor. Oye, viejo, tengo que hablarte. Te prevengo que si vienes para sacarme de farra, pierdes el tiempo. No, se trata de un asunto delicado. ¿Qué es lo que pasa? Mira, tú dirás que me meto en lo que no me importa, pero creo que es mi obligación avisarte que Florencio anda en un lío de faldas. Vaya la novedad. Hasta mi hermana Angelina lo sabe. ¿Quiere fumar? Gracias. Sírvete. Sí, pero lo grave es que está haciendo tonterías en el trabajo. En la banca ya se empieza a comentar. Algunos clientes se le retiran. ¿Sí, eh? Sí. Mira, Florencio maneja mucho dinero y esa mujer lo ha enloquecido. Míralo al modelo de virtudes. No sé si es inútil. Si el que no la corre de joven, la corre de viejo. Oye, ¿por qué no le hablas? ¿Para qué? ¿Para que me mande al diablo? Cuando los moralistas como Florencio tiran la chancleta, no hay argumento que los enderece. Bueno, en fin, yo he cumplido avisándote. Gracias, y esperemos que la cosa no llegue a mayores. No, lo dudo. Mira, esa mujer es una caja registradora. La conozco muy bien. Es muy amiga de Leonor. Señor, sí. ¿Quieren inspeccionar la casa, señor? ¿Eh? Tome usted. ¿A inspeccionar la casa para qué? No sé, señor. ¿Del banco hipotecario? ¿Que hay un pedido de hipoteca sobre esta casa? No puede ser, debe estar equivocado. Mira, dile que venga cuando no esté la señora para que no se entere. Sí, señor. ¿Has visto? ¿Será posible? La verdad es que yo nunca creí que fuera tan imbécil. Pero si es que ha perdido la chaveta. ¿Este capaz de dejar a la familia en la calle? Y entre la familia estoy yo. Sí. No, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pegarle un palo en la cabeza. Eso merecería, pero no es una solución. Hay un solo camino. ¿Cuál? ¿Quitarle la mujer? Sí, pero ¿quién se la quita? ¿Cómo que quién? ¿Sí? Yo. ¿Tú? ¿Y con qué? No me ofendas, no me ofendas, ¿ya? Espera, hombre. Digo que ¿con qué? Ah, ¿con qué dinero? Ya, ya, eso es otra cosa. Claro. Otra cosa.
Pues con los pocos pesos que me quedan. ¿No dices que esa mujer es una caja registradora? Sí. Bien. Con lo que yo tengo, yo creo que me alcanza para hacer el millonario un mes, ¿no? Sí. Y a mí, un mes me sobra para quitarle... Soy mucho más canchero yo que Florencio, ¿no? Sí, eso sí. Dices que es amiga de Leonor, ¿verdad? Sí, mucho. Llámala ahora mismo y dile que la invite a la fiesta de esta noche. Bueno, muy bien. Yo me voy a encargar del resto, vas a ver. Vas a ver cómo está de training tu amigo. ¿Aló? ¿Leonor? Oye, habla Joaquincito. No podré ir esta noche. Pero en cambio irá un íntimo amigo mío, Tomasito Méndez. Sí, sí, el famoso Tomasito Méndez, el conquistador más grande de su tiempo. Ya lo creo, que simpático. Y además una mina de oro con pantalones. Tiene mucho interés en conocer a Gladys. ¿Por qué no le invitas? Ah, está ahí. Entonces lo mejor es que se entiendan ellos directamente. Llámala. Habla con ella, ¿te animas? Sí, sí, cómo. Sujétame. A mi juego me han llamado. Eso. Espérate. Vas a ver cómo pongo la voz, que es la que le gusta a las mujeres por teléfono. ¿Aló? ¿Es usted Gladys? Le habla un perdido admirador. ¿Como quien me conoce de nombre? No. Exageraciones. Mire, Gladys, yo nunca he tenido suerte con las mujeres. Son las mujeres las que han tenido suerte conmigo. Le ruego que no se guíe por lo que le digan de mí, sino por lo que yo hago. ¿Qué pienso hacer? Por ahora, admirarla. La vi una vez y desde entonces voy con los ojos cerrados porque no quiero ver otra cosa. Quiero conocerla. ¿Podría ser en la fiesta de hoy? Déjese el compromiso. Fijo que es con el lechuzón. Sí. Mire, elija. O usted me dedica esta noche... o ya no me volverá a ver más. Porque yo en la madrugada voy a morirme. De tristeza, de pena de no haberla visto. A cambio de estas horas, yo le voy a ofrecer a usted mi vida. ¿Que hará lo posible? ¿Me lo promete? No. ¿Que hará lo imposible? Haga usted lo posible. ¿De verdad? Hasta luego. No sé por qué, pero a las mujeres, en cuanto uno las habla serio y bajito, como que se ponen tensas, ¿no? Sí. Oye... ¿Has visto? Empezaste bien, parece, ¿eh? Alquílame un auto de lujo con chofer y todo, ¿ya? El más grande que tengan. Ya está. Oye, le hago mandar unas orquídeas. Sí, pero las mejores que haya. Perfectamente. Una docena, por lo menos. Sí. Creo que me voy a tener que empezar como los barcos viejos, a calafatearme, a peinarme y a afeitarme. Muy bien, yo voy a cumplir tus órdenes al pie de la letra, ¿eh? Tío, ¿ah? ¿Nos acompañas al cine esta noche? Esta noche... no voy a poder. Pero si dan una película muy linda. Sí, lo que pasa es que ya estoy harto de ver películas de Walt Disney con vosotros. Esta noche, es el aniversario de mi colegio, ¿comprendes? Y tengo que salir con Joaquincito y los condiscípulos. Dígame, doctor, de esos 12 deditas que me faltan, ¿no podríamos hacer una rebajita? El trato es trato. Claro, pero es que resulta que esta noche los condiscípulos, ¿comprendes? Ah, alguna fiesta, seguro. No, una reunión de amigos. Y amigas. ¿Eh? No creo. Puede ser que vaya una señora, pero sería accidente. Prohibido. Pero, doctor, si... Prohibido. Prohibido terminantemente. Acuérdese del cachorro. Muy bien.
del cachorro? ¿Ha comprado alguno? No, no, pero sé que está haciendo lo posible por conseguir uno que le interesa mucho. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque me lo encargó. ¿Y va a conseguírselo? Me parece que sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andan sus enfermos? Ah, muy bien, señor, gracias. Ah, parece que el único que no mejora es Tomasito. No, no, no. Al contrario, está completamente restablecido. Lo que yo digo, es un viejo maniático. Ya está bien y lo sigue molestando. No, 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 no me molesta. No, pero si hay días que lo veo a usted aquí hasta cuatro veces. Sí. Justamente quería hablarle de eso, señor. Al principio yo vine porque su cuñado estaba enfermo. Ajá. Y después él fue mejorando. ¿Y usted siguió viniendo? Sí, sí, para observar la mejoría. Ajá. Y luego se puso completamente bien. Y yo continué las visitas. Porque al principio estaba enfermo. Bueno, eso ya lo dijo. Sí. Bueno, ahora vengo, aunque él está sano. Oye, papá, lo que pasa es que Ricardo viene por mí. No me digas. Sí. Así es, señor. Pero qué sorpresa, ¿eh? Nunca lo hubiera imaginado. ¿Me perdonas que te guardara el secreto? Ven para acá, niña. Lo supe desde el primer día. Señor, si usted me permite, desearía visitar la casa, pero ya no como médico. Ah, encantado. Esta casa está abierta para usted y su familia. Mi familia, sí. Justamente, mi deseo sería no hacerle yo el pedido oficial de la mano de Marta. Ah, pero ¿quién entonces? Mi padre. ¿Tu papá? Sí, sí. A ustedes les sorprenderá que yo no les haya hablado de él, pero nos separamos hace mucho tiempo y hemos pasado años sin vernos. Pero muy pronto él hará el pedido en mi nombre. ¡Qué fantástico! Yo sé que lo voy a querer mucho. Sí, todos lo van a querer. Estoy seguro que enseguida lo considerarán como de la familia. ¡Ay, caramba, caramba! Tengo que ir a ver un enfermo. Bueno, hasta luego, doctor. ¿No le parece que ya debería llamarme en otra forma? Bueno, hasta luego, Ricardo. Gracias, señor. Te acompaño, Ricardo. ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Qué tal, Gladys? Bueno, esperando la hora que llegue para ir a buscarte. Ya sabes que lo único que deseo es estar a tu lado. ¿Cómo? ¿Qué tía es esa que tienes enferma? ¿Nunca te he oído nombrarla? Pues es claro que puedes tener una tía sin haberla nombrado. ¿Pero por qué no la visitas mañana? Gladys, me había hecho la ilusión de verte. Bien, bien, paciencia, paciencia. Si cambias de opinión, llámame. Yo no saldré. Ah, que se mejore tu tía. Hasta luego. ¿Así que hoy no sales? No, no, no. Se suspendió la asamblea de accionistas. En cambio, qué casualidad. Yo esta noche tengo una linda reunión de directorio. ¿Eh? Me alegro, me alegro. Dime, Florencio, ¿tienes a mano los títulos de mi casa? Están en la oficina. Prepáralos. Tal vez necesite vender mi parte. ¡Eso es lo único que te falta! No. Es lo único que me queda. Mira, si tuvieras sentido común... No, 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 por favor, frena. Yo no me meto en tus cosas, así que tú no te metas en las mías. Mira, es distinto, es muy distinto. Yo soy una persona seria. ¿Seria? ¿Seria por qué? Porque no te ríes nunca. Bueno, yo soy serio en todos mis actos. Te equivocas. Tú no eres serio. Tú eres imbécil. Mira, me importa muy poco la opinión que tengas sobre mí. Ay, por favor, otra vez discutiendo. ¿Pero cuándo dejarán de gritar? Calma. Alégrate. Tu marido hoy come con ustedes. ¿De veras? Sí. Se le arruinó una asamblea de accionistas. Bueno. Por fin te tendremos en casa. Sí.
¿Cómo? ¿Va a salir? Sí, sí, porque la verdad es que ya me aburrí del encierro, ¿comprendes? Pero Ricardo se lo prohibió. Sí, pero como yo no tengo pasta de monje... Mire, que poco le duró el arrepentimiento, ¿ah? ¿Tú qué quieres? ¿Que me pase la vida jugando al ludo con tu mamá? Necesito divertirme. Muy bien, le diré a Ricardo que no le consigue el cachorro. ¿El cachorro? ¿Qué le vamos a hacer? Me quedo sin cachorro. Reina mía, gustoso aceptaría la muerte si supiera que como este abrigo iba a tener la gloria póstuma de cubrir tu cuerpo de sultana. ¡Tomasito! ¡Qué precioso! El estilo es un poco antiguo, pero muy agradable. ¡Ay, Tomasito, es encantador! Siempre dice galanterías. Te juro que es una monada. ¿Mejor que Florencio? Ay, ni se compara. Florencio es el hombre más aburrido que he conocido en mi vida. Y he conocido algunos. Solo tiene dos temas. La familia y los negocios. Hoy es de pesado. Pero te ha hecho muchos obsequios. Ay, querida, ni para eso tiene habilidad. Cada vez que regala algo pone una cara de sufrimiento que impresiona. Ay, te juro que me estaba resultando un verdadero sacrificio dejarlo en la calle. Bueno, es casado. En cambio, Tomasito es soltero. Y un soltero que sabe vivir. Nunca está de mal humor. Se desvive por darme el gusto. Bastó que le hablara del tapado y ya ves. ¡Ay, es tan generoso como alegre! Bueno, entonces, ¿por qué no te decides por él? Estoy casi decidida. Sin embargo, veo que todavía sigues bajo el reinado de Florencio. Vas a asistir ahora mismo al cambio de dinastía. ¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey! Tenía razón. Con solo cambiar las fotografías parece más alegre la casa. ¿No es cierto? ¡Ay, debe ser él! No quiero que me vea así. Voy a terminar de arreglarme. Por favor, Leonor, atiéndelo tú. Adelante, por favor. ¡Mi encantadora amiga! Pero dichosos los ojos que la ven. Gracias, Tomasito. Hola, tú. Qué diferencia de modales. ¿Por qué no le imitas a él? Ah, no, Tomasito es inimitable. Yo soy criado en el campo. Vea la comparación que se le ocurre. No se peleen. ¿Dónde está mi adorado tormento? Yo no sé qué hace usted para tener tanto éxito con las mujeres. Pues quererlas mucho, para que me devuelvan parte del cariño que yo les doy, ¿comprende? ¿Cómo hace la luna con la luz del sol? ¡Ah, muchacho, muchacho! Por favor, dígale a Gladys que estoy muriéndome por verla. Que salga como esté. No creo que haya terminado de vestirse. Mejor. Será un regalo para la vista. Sí. ¡Maldito! La verdad es que ya no sé qué cursilería decir para hacerme el Casanova, oye. Sí, pero veo que te dan resultado. ¡Mira! Sí, sí. No, si ya te dije yo que Florencio estaba listo. Seguro que lo han mandado a la fosa común. Sí, sí. Verás. Sí. Seguro. ¡Uy! Oye. ¿Te dije? ¿Y qué hace ahí esa pila de retratos, oye? Todos estos son mis antecesores. Oye, ¿tú crees que Florencio se resignará a perder la partida? No. Yo creo que todavía existe. Insiste a pesar de que...
de que Gladys ya ni lo recibe. Sí, bueno. Pero yo creo que él se desilusionará de un momento a otro. Sí, bueno, tienes que apurarte hoy antes de que se te acabe la plata. La plata y la salud. Porque ya no me da el cuero para nada, oye. La imbécil esta me estuvo hasta las 4 de la mañana bailando como una coctelera. Pero, hombre, podías haber tomado un descanso. Y no puedo. Si no salgo yo, sale el estúpido de mi cuñado. Si tú supieras con qué gusto me hubiera quedado hoy en la cama con una bolsita de agua caliente en la guata, oye. Pero tengo que montar guardia. Bueno, y dime, oye, ¿qué dice Ricardo de todo esto? Nada, él debe pensar que he vuelto a las andadas. Ah, toma, el anillo que me encargaste para Gladys. Sí, a ver. Es bonito, ¿verdad? Oye, sí. ¿Pero cuánto? 40.000. ¿Y no había otro de más vista y menos precio? No. Mala suerte. No, si yo termino, en un asilo. Y todo por culpa de esta mesalina. La estoy tomando una rabia, oye. Sí, bueno, cacho. Ay, ¿qué tal, Tomasito? Encanto de mi vida. Luz de mis ojos. Luz de donde el sol la toma. Hermosísima. No, eso es del tenorio, no, espérate. Hombre, no. Estás más maravillosa que nunca. Para ti, mi amor. Para todos, ¿verdad que es perfecta? Sí. Mira, la sonrisa de la Gioconda, la nariz de la Cleopatra, la mirada de la Mona. ¿De? De la Mona Lisa, de la Mona Lisa. Y los brazos de la Venus de Milo. Si la Venus de Milo no tenía brazos, hombre. Pero, chicos, no los tiene porque se los tiene ella. Déjame besarte la mano en agradecimiento por haber nacido. ¿Y por qué no en la boca? Porque hay testigos, hija. Hay Joaquincito, creo que estamos molestando. ¿Me acompañas a casa? Encantado. Hasta luego, Tórtolo. Hasta luego. Toma asiento, mi amor, toma asiento. Ay, eres adorable. Nunca me han dicho cosas tan hermosas. Y diría muchas más si hubiese palabras. Ojalá estas flores puedan expresarlo con su perfume. Son divinas. Sí, sí, pero colócalas ahí, lejos de ti, para que no se mueran de envidia. Oh, verdaderamente, eres el más galante de los hombres y el más generoso. Gracias por el tapado. Por favor, no te ocupes de porquerías de esas. Siéntate. Ay, no me mires así, me vas a hipnotizar. No, es que estoy sorprendido. ¿De qué? De que tengas cabellos, cara, hombros, espalda. No sigas, tengo todo. No, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Lástima que toda esa belleza no me pertenezca por completo. ¿Pero por qué dices eso? Tengo celos de tu pasado. Ay, no hablemos del pasado, ahora te quiero a ti solamente. ¿De verdad? Lo juro por ti. ¿No podría jurarlo por otra cosa más creíble? Lo juro por mi vida. Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Te adoro, te adoro. Sí, espera un momento, aguanta un momentito, que voy a ver quién habla. ¿Sí? Sí, soy yo. Ya, perfecto, señor. Te llama un tal Florencio. ¡Oh, qué lata! ¿Aló? Sí, soy Gladys. No, hoy día no podré verte. Mañana tampoco. Llámame en otro momento, ahora no puedo atenderte. Ay, querido, ya está. ¿Cómo que ya está? Ya veo que el pasado sobrevive. Pero yo te voy a explicar lo que... No necesito que me expliques nada. Sé que todavía tienes un vínculo con ese hombre. Pero es necesario que termines definitivamente con él. Porque yo ya no estoy en edad de esconderme debajo de los muebles. Pero, Tomasito, ¿cómo puedes decirme eso? Es que te quiero para mí solo, y lo comprende. Lo soy. No lo creo, no lo creo. ¿Dudas? No te lo demostré ayer. No te dijeron nada el ardor de mis besos y de mis caricias. Pudo haber sido la locura de un momento. ¿Quieres que ahora te lo demuestre otra vez? No. Me basta con tu palabra. Déjame convencerte que eres el único hombre que adoro. No, sí, te creo, hija, te creo. Bésame. No, vamos a llegar tarde al cine. Nadie ha pensado en ir al cine. Pero claro que sí. Yo quiero que vayas al cine, porque ayer empezamos igual.
Ay, además, si todos los días fueran como ayer, yo sería tu esclava. Y yo sería un cadáver, hija. ¿Y qué importa? ¿Cómo que importa? Bueno, basta. El amor también tiene que ser espiritual. ¿Me rechazas? No, tesoro, pero es que habíamos quedado en salir. Quiero que te distraigas. ¿Qué programa tenemos hoy? Hay uno magnífico. A las 8, un trago en el Chevy. Ya. A las 10, comida en el Trocadero. Y a las 11, a casita a descansar, ¿ya? ¡Ay, pero qué esperanza! A las 11 iremos a la fiesta de Lili, luego al Balalaika y después al Hermitage. ¿Y a qué hora pasamos por la asistencia pública? Para que me den una inyección y pueda seguir de pie, hija. Verdaderamente, hoy estás hecho un antipático. No quieres complacerme en nada. Muy bien. Volveremos con el lechero, aunque me traigan en camilla. Malo. A ver, dedíqueme una sonrisita. Venga para acá y le daré una sorpresa. ¿Qué? Misterio, misterio. Cierra los ojitos, cierra los ojitos. No vaya a mirar, ¿eh? No vaya a mirar. No vaya a mirar, cierra los ojitos. ¡Ábralos! ¡Ay, qué maravilla! ¡Tesoro! Sí, 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 sí. A ver el dedito. Aquí está. ¿De quién es este dedito? Tuyo. ¿Quién me quiere a mí? Yo. ¿Quién es su papucho feo? Usted. ¿Quién? ¿Quién ha tocado el timbre? No sé. Dígale que estoy yo. Le repito que ha salido, señor. Acabo de hablar con ella, déjeme entrar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es Florencio! Sí. Por favor, escóndete. Ya, ya, ¿pero dónde? Aquí, en el ropero. ¡Ay, no! ¡El ropero! ¡Acá, el ropero! Por favor, no salgas, ¿ah? Por favor, señor, le digo que no puede entrar. Déjeme. Así que había salido. ¿Me puedes decir qué significa este modo de entrar a mi casa? Discúlpame, Gladys, pero necesito hablarte. ¿Por qué te niegas a recibirme? Lo siento, las cosas han cambiado. Pero yo no he cambiado. Te quiero más que antes. No puede ser, Florencio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso hay otro hombre de promedio? ¡No! ¡No! Dime la verdad, no. Porque si hubiera otro hombre de promedio, no sé qué es lo que haría con los dos. No hay nadie. Vamos, dime, ¿quién es? ¿Cómo se llama? No hay nadie. Dímelo. No hay nadie. Lo que yo quiero es explicarte. ¿Qué? En realidad, calmar, dime, si no hay nadie, entonces ¿por qué me tratas así? Porque lo nuestro es una locura. Yo soy una mujer libre y tú un hombre lleno de compromisos. Pero yo los he desatendido por ti. No es suficiente. Siempre estuviste con remordimientos a mi lado, pensando en tus obligaciones, en tu familia. Yo estoy dispuesto a abandonarlo todo. Nada me importa con tal de tenerte conmigo. Mira, te dejaré en casa. Te daré cuanto tengo. Viviré solamente para ti. No. Tú estás ofuscado. Tú estás ofuscado. Por favor, mañana hablaremos más tranquilo. Por favor, yo quiero... Mañana con calma. Prométeme que nos volveremos a ver. Sí, de verdad. Júrame que nos veremos mañana. Te lo juro por ti. ¿De veras? Mañana. Por favor, yo te llamo por teléfono. Sí, enseguida, mañana. ¿No se me nota? Sí, se me nota, pero... Tesoro, ¿no oíste lo que le dije? Si ha venido acá es porque todavía hay algo entre los dos. Está bien, yo no me chupo el dedo, pero esto se acabó. No. Tienes que decidirte. O te quedas con él o te vienes conmigo. Elige. ¿A dónde? Donde tú quieras. Donde quieras. A algún sitio. Mientras él esté cerca, no viviré tranquilo. Nos iremos de viaje. A Cuba, a Nicaragua. Podemos ir a veranear a Irán. ¡Qué emocionante! ¡Irán! ¡Claro! A lo mejor,
a lo mejor en Irán te contratan para el harén del ayatolá. Y ahí apenas vas a tener trabajo, hija. Ay, amor mío, ¿lo dices en serio? Bueno, basta, basta, que me asfixias. Basta. Saldrás en el primer avión. Ay, ¿y tú? Yo iré en el segundo. Porque tengo que arreglar antes unos asuntos. Puedo esperarte. Claro, para seguir viéndote con él, ¿verdad? Mañana mismo sacaré los pasajes. Ay, y perdona que te pregunte, pero para vivir allá... Te daré lo suficiente, te daré todo lo que me queda. ¿Cómo? O sea, todo lo que me queda en este banco, ¿comprendes? Ay. Ay, tesoro, eres adorable. Ay, Irán, ay, esto hay que festejarlo. Claro, festejémoslo. A mí también me hace falta tomar unas copas. Ay, voy a buscar el tapado y vuelvo. ¡Mua! Ay, qué alegría, me voy a Irán. Lo que cuesta mantener una familia. Y todavía sin dar señales de vida. Este tío Tomasito no tiene perdón de Dios. Podría pensar en nuestra angustia, ¿no? ¿A dónde estará? ¿Qué nueva barrabasada habrá hecho? ¿Y a usted, que es tan amigo, no se le ocurre dónde puede estar? No, yo estoy tan desconcertado como ustedes. Pregunta a la señora si saben algo el niño Tomasito. No, todavía no. No, pero dígale que no se aflija. No puede haberle ocurrido nada grave. Ya. Ah, no. Se ve que usted no sabe cómo lo encontramos anoche. ¿Cómo por anoche lo vieron? Por desgracia, nos echó a perder la fiesta. ¿Sí? Ricardo nos había invitado a una boate. Exacto. A Petete y a mí. ¿Mm? Bueno, iba todo fantástico. La boate estaba llena de gente, la música fantástica. Sí. De repente se escuchó un gran bochinche y una voz que gritaba, ¡un médico, que venga un médico! Ricardo se acercó con nosotros y cuando... ¿Era usted? ¡Qué cuadro alcohólico! Debajo de una mesa estaba tío Tomasito completamente borracho y con una botella de champaña en la mano. Pero... Había bebido tanto que se desmayó. ¡Pobrecito! No, no daba lástima, daba rabia. Ricardo se puso furioso al verlo. Hizo unas indicaciones y tuvimos que irnos. Bueno, ¿y por qué no lo trajeron con ustedes? Ah, don Joaquincito, porque habríamos tenido que traer también a dos señoras que lo acompañaban y que evidentemente no eran de la alta sociedad. No, no eran. Fue un cuadro bochornoso. Bueno, tal vez el ataque haya sido más grave de lo que parece. ¿No estará en algún sanatorio? No, ni en los sanatorios, ni en los hospitales, ni en las clínicas. Ya hemos hablado a todas partes. Y les aconsejo que no sigan hablando, porque perderán el tiempo. Ricardo, ¿tienes noticias de él? Sí. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? En la comisaría. ¡No! ¡No! Acabo de enterarme por un paciente. Después del ataque, fue a un cabaret y armó un escándalo. Está preso en la 19ª comisaría. ¡Qué vergüenza! Sí, tienes razón. Es realmente vergonzoso. Bueno, va a haber que tratar de sacarlo. Sí. ¿Usted conoce a alguien en esa comisaría? Sí. Bueno, hable, llame por teléfono, pida que lo suelte. No pienso hacer absolutamente nada por él. Para mí ha terminado como enfermo, como amigo y como todo. Ricardo, ah, ya, yo hablaré, no se preocupen. Aquí está. Ahora nos vamos a enterar. Aló, 19ª comisaría. Vea, señor. Me han dicho que ahí está detenido el señor Méndez. Sí, Tomás Méndez. ¿Cómo? ¿A qué hora? Gracias. Es rarísimo. Lo soltaron a las 10 y se fue a tomar desayuno con los carabineros. Bueno, ¿por qué no llega todavía? Bueno, estará esperando que llegue la noche para entrar sin que nadie lo vea. Tendrá vergüenza, ¿no? Vergüenza. Qué optimismo. Permítame, doctor. Yo creo que no debe ser usted tan severo. Es lo único que faltaba. ¿Va a intentar disculparlo? No, no.
pero simplemente quiero decirle que a veces se llega a ciertos extremos por razones muy especiales que no se pueden explicar. Lo que no tiene explicación es su conducta. ¿Quién sabe? A lo mejor hay un motivo. Mire, no solamente me parece intolerable que se intente justificarlo, sino que no quiero oír hablar de él. Pero vamos, Ricardo. Marta, ¿quieres? Por favor, acompáñame. Pero, doctor, quiero por favor. Quiero seguir hablando de estos asuntos. El futuro cuñadito está resultando peor que papá. Dentro de poco esta casa va a parecer un convento. Mira, deja que parezca cualquier cosa, con tal que siga pareciendo una casa. Las 5:30, pero ¿dónde diablos estará? Niño Petete, niño Petete, llegó el niño Tomasito. Está bajando de un taxi. Menos mal. Vamos a ver, aquí está. ¡Salud, gente! ¿Qué dicen de bueno? De bueno, nada. ¿Qué es lo que pasa? Y todavía no preguntas, están furiosos contigo. El único miembro de la familia que sigue de su parte soy yo. Gracias, muchacho, gracias. Pero tío, no afloje, no se regenere. Mientras usted siga haciendo barrabasadas grandes, nadie se ocupará de las mías. Si usted supiera lo tranquilo que vivo desde su llegada, tío, créame, usted es mi salvador. Permiso. Está loco este, oye. No, el loco eres tú. ¿Se puede saber de dónde vienes a esta hora? Del aeropuerto. Sí. Acabo de mandar a Gladys para Irán. Todo arreglado. Todo no. Acá se ha desarreglado bastante. ¿Por qué? Porque hay un ambiente terrible. ¿Por qué? ¿Porque falté a dormir? Y que se dejen de tonterías. Y por algo más. Tu borrachera de anoche no les causó ninguna gracia. Ya le vinieron con el chisme. Es que, ¿sabes quién te atendió en la BOAD cuando te desmayaste? Un médico. Sí, un médico. ¡Ricardo! ¡No! Sí. Estaba allí con Marta y Petete. Pero se necesita tener mala pata. No, no, voy a empezar a portarme bien de nuevo. En vez de 2 meses me va a costar 6. Lo grave ya se ha solucionado. Gladys ha desaparecido de la escena. Florencio ni sospecha que yo la fleté. Sí. Con el tiempo se resignará a no verla y pronto esta casa volverá a ser la de antes. ¿Qué te parece? Hombre, me parece muy bien. Mira, mereces un abrazo. Vale, vale. ¿Soy o no soy un fenómeno? Sí, sí, sí. Hola, Florencio, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Joaquincito. Sí. Hazme el favor de dejarnos a solas. Sí, hombre, ¿cómo no? Sí. Permiso. ¿Tienes favor? No. No tienes favor. ¿De dónde vienes con esa cara? Vengo del aeropuerto. ¿De dónde? He visto a quién despedías. Yo te consideraba un inmoral, un sinvergüenza y un vividor. Pero ahora veo que eres un miserable. Oye, Florencio. Mira, has hecho la peor de las canalladas. A mí, que te he recibido en mi casa. Pero esto se acabó. No quiero volver a verte por aquí nunca más. ¿Me echas? Sí, te echo. Y espero que tendrás la delicadeza de irte enseguida. Está bien. Pero créeme, Florencio. En el fondo te tengo mucha lástima. Ricardo. Ricardo, sé que tienes derecho a pensar mal de mí, pero quisiera pedirte un último favor. Déjame demostrarte que te quiero realmente. Sí, ya me ha probado su cariño. Pero no me juzgues todavía. Estoy dispuesto a cambiar. Te juro que cambiaré. Usted no cambiará nunca. Siempre será el miserable que abandonó a mi madre. Ricardo. Me arrepiento de haberle creído. No hables así. Siento vergüenza de ser hijo suyo. Pero escúchame. Hemos terminado. No quiero saber una palabra más de usted. Bueno, no volverás a verlo. Ni siquiera cuando vuelvas a esta casa. Hoy mismo me iré de acá. Hace tiempo que debió haberlo hecho. Tomasito. ¿Ah? ¿Pero qué ha ocurrido? Nada. No. Ánimo, viejo. Ánimo y hasta luego. Hasta luego. ¿Te has peleado con Florencio? No. Con Florencio tuvimos una discusión. Una palabra trajo la otra y he resuelto irme. ¿Pero a dónde si no tienes un centavo? A cualquier parte. Te lo arreglaré.
mis amigos, los de la 19 comisaría, eso me atiende bien, me dejarán una celdita, me han tomado cariño los carabineros que quieren. Ay, por Dios, Tomasito, qué esperanza, voy a hablar con Florencio. No, Evangelina, es mejor así. Tú sabes que tenemos distintos caracteres, nos llevamos mal. Peor es que se deshaga la familia. ¡Florencio! ¡Florencio! ¿Qué? Acaba de decirme Tomasito que ha resuelto irse. Sí, me parece muy bien. Comprendo que estés enojado con él, pero es muy doloroso que lleguen a este extremo. Es mi hermano, te lo ruego, Florencio, y a ti también, Tomasito, por favor, háganlo por mí. Es inútil, no se quedará con nosotros. Voy a atenderlo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Del banco hipotecario. ¿Qué desea? ¿Que hay un pedido de hipoteca sobre esta casa? ¿Que deben venir a tasarla? De ninguna manera. Mira, Florencio, esto era lo último que me faltaba por confesarte. Necesité dinero y lo pedí. Lo pedí sobre esta casa. Pero, ¿es posible que llegaras a eso? Sí, hermana. Entonces, ¿no tienes corazón? ¿No pensaste en mí, en los niños? No, no pensé en nadie. Estaba enloquecido. A veces por una mujer se llega a todo. Hasta destruir la propia familia. Si has llegado a esto, ¡qué bajo vas a caer! Ya no. Alguien me salvó a costa de su felicidad y su fortuna. Ahora, felizmente, esa mujer está lejos. Nunca te creí capaz de una cosa semejante. ¡Nunca! ¿Comprendes ahora? Pero no vuelvas a hacer tonterías. Ya no me queda dinero para salvarte. Yo estaba trastornado. Bueno, voy a subir a recoger algunas cosas. Lo demás ya volveré o mandaré por ello mañana. No, Tomasito, no puedo permitir que te vayas. Yo diré la verdad. ¿Estás loco? ¿Hago este sacrificio para salvar la familia y tú quieres malograrlo? Déjame quedar mal a mí. Yo no soy el esposo de mi hermana, ni el padre de tus hijos. Además, he hecho tantos disparates que en la vida uno más, ¿qué importa? En cambio, tú eres un símbolo para ellos, un ejemplo de rectitud y de moralidad. Tienes que seguir siéndolo para no decepcionarlos. ¿Sabes qué humillación será esa para mí? ¿Y no crees que ellos la merecen? Además, es justo que suframos un poco los dos. No puedo dejarte ir. No. Es indispensable. ¿Me oyes? Indispensable. Papá, ¿es cierto que tío Tomasito se va? Sí. Me parece muy bien. A mí me estaba dando un pésimo ejemplo. ¡Tú no necesitas que nadie te eche a perder! Bueno, pero se va porque él quiere o tú se lo pediste. Yo se lo pedí. Bueno, por fin te diste el gusto. No, lo hice con un gran sentimiento. Al fin y al cabo, él es de la familia. Ah, pero él nunca lo recordó. Bueno, todos los hombres tienen momentos de debilidad. Pero en el fondo, Tomasito es bueno. Papá, me extraña que hables así, ¿eh? A ver si estás por aflojar. Mira, lo que a mí me extraña es que ustedes sigan echando más leña al fuego. Tomasito los adora. Y si fuesen agradecidos, en vez de ensañarse con él, deberían defenderlo. Pero usted no nos haría caso, ¿no? Pues. ¿Quién sabe? Pienso que va a estar solo. Pobre y
Uno no tiene corazón de piedra. Sí, eso es cierto. Además, no todos los hombres pueden ser tan serios como usted. Papá, se va a ir a vivir a una pensión. A lo mejor se enferma. Sí, sí, a lo mejor se enferma y no tiene quien le alcance un vaso de agua. Oh. En cambio, si ustedes me lo pidiesen, yo... Ay, se podría enfermar acá. Yo, tal vez, lo perdonaría. Pero yo no. Lo que ha hecho es demasiado grave para que yo lo olvide. Ahora usted, mamá... Sí, necesita un escarmiento. Evangelina, piensa que es tu hermano. Ha demostrado que no tiene enmienda. Te equivocas. Estuvo hablando conmigo. Puedo asegurarte que él jamás volverá a darnos un disgusto. Lo prometió tantas veces. Bueno, pero esta vez yo soy su garantía. Hay que ser más comprensivo, mujer, y generoso. Florencio. ¿Tú hablando así? Sí, yo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Shh, que ahí viene. Bueno, la verdad es que nunca me han gustado las despedidas tristes. Así que sonríe y dime adiós, hermana. Tomasito, no eres capaz de portarte bien. Tío, ¿por qué no promete que se va a corregir, aunque sea un poquito? Hija, con lo que me queda ya no podré hacer mucho de diablo, ¿eh? Pero dime, ¿de veras vas a cambiar? Ya te ha dicho que sí, no seas cargoso, mujer, si se le ve la cara que no miente. Entonces quédate con nosotros, por favor. Bueno, por fin viviremos tranquilos. ¿Pero qué es lo que veo, eh? ¿Hubo reconciliación? Sí, y si papá, que es el más severo, lo perdonó, vas a tener que hacer lo mismo. Justamente a eso venía. Acabo de hablar con Joaquincito. Entonces, ¿le habrá dicho que soy un sinvergüenza? Al contrario. Le digo que sí, doctor. Soy un perfecto sinvergüenza. El único sinvergüenza que ya queda en el continente. ¿No comprendo? Sí, comprendo muy bien. Y ahora, aprovechando que estamos todos reunidos, voy a formalizar mi compromiso con Marta. ¿Recuerda, don Florencio, cuando le dije que esperaba la llegada de mi padre para que él hiciera el pedido de mano? Ah, oh, sí, 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 ya llegó. Está acá. Papá, haga el pedido en mi nombre. ¿Cómo? ¿Cómo tu papá? ¿Es él? Pero esto es una broma, no puede ser. No, Evangelina. Tú sabes bien que yo tuve un gran amor en mi vida. Ustedes comprenderán todo si les digo que mi madre se llamaba Soledad. Soy su hijo. Y ahora estoy orgulloso de él. Ricardo, hijo mío. Oye, estúpido, supongo que no le negarás la mano de tu hija para mi hijo, ¿verdad? No, al contrario, yo estoy muy encantada. Estamos encantados. Qué linda se va a poner ahora la familia. Bueno, y si festejando el acontecimiento le damos permiso para salir esta noche, ¿eh? No. ¡Qué esperanza! De hoy en adelante haré vida hogareña. Consuegro. Sí. ¿Quieres entretenerte un ratito conmigo y jugar un partido de ludo? Bueno. Para mí se acabaron las trasnochadas, las copas, las mujeres, las picardías. Todo se acabó. Todo. Niño Tomasito, su vaso de leche. Pónmela ahí. ¡Ay! ¡Dios! No pasó nada, apenas un pellizquito para mantener el estado físico.